El montaje del modelo comienza por la definición de la red fluvial a través de tramos de río interconectados en los cuales se aplica la oferta mensualizada calculada por el modelo hidrológico. Una vez definida la red fluvial, se insertan en su lugar los elementos relevantes para la gestión de los recursos hídricos, fundamentalmente las demandas, los reservorios, los acuíferos, las centrales hidroeléctricas y los canales. Por ejemplo, en este momento estamos viendo los valores mensuales asignados a las distintas demandas. En cada reservorio hay que definir la capacidad, el embalse muerto, la regla de explotación, la prioridad, aparte de otros datos de carácter económico y demás. Por otra parte, también se puede definir un caudal de mantenimiento, como estamos viendo para el caso del reservorio Viconga de Pativilca. El grado de detalle debe ser el adecuado a cada zona para realizar correctamente el balance de oferta y demanda. En este caso, estamos viendo el Bajo Pativilca, donde existen grandes canales que distribuyen el agua a demandas de riego poblacionales e industriales. En este caso, estamos viendo la recarga por infiltración de lluvia en el acuífero, resultado del modelo hidrológico. Una vez montado el modelo y comprobados los datos de entrada, se pasa a la simulación, que no se muestra en este vídeo, y se pueden analizar los resultados mediante los procedimientos que proporciona el propio WIP, que permiten ver tablas y gráficos de cualquier variable implicada en el cálculo. Sin embargo, para un análisis más detallado de balances por sus zonas, es preciso realizar una exportación de los resultados completos del WIP a una hoja de cálculo externa donde el técnico puede realizar todas las operaciones y comprobaciones que desee. Estamos viendo la exportación de las demandas servidas, los déficits de demanda o los volúmenes embalsados en los reservorios. Los ficheros estándar exportados de WIP se pueden importar fácilmente a la hoja de cálculo de análisis detallado de resultados mediante una macro que organiza toda la información. El resultado son tablas de balance por subsistema, las tablas de confiabilidad. Además, los técnicos que analizan el sistema de recursos hídricos pueden preparar gráficos con cualquiera de las variables que consideren relevantes para la comprensión de su funcionamiento. Como conclusión, un modelo de gestión es un potente instrumento de análisis, pero que es tan bueno como los datos de entrada, por lo cual hay que actualizarlo sistemáticamente a medida que se dispone de información.
del modelo WIP, su aplicación en la cuenca Perené-Yen nos va a permitir establecer un orden en cuanto a la administración de los recursos hídricos en la zona. Este modelo WIP ha sido trabajado en esta cuenca Perené-Yen, recogiendo información desde la parte alta. La cabecera de cuenca del río Perené ha tomado información del río Huachón, del río Paucartambo, del río Tarma, Chanchamayo, el mismo río Perené y, por el otro lado, el río N también ha recibido información. Se ha cogido información de Satipo, Masamari, Pangua. Estos dos ríos importantes se juntan para formar parte del río Tama. No tenemos una información básica para administrar bien los recursos y lo hacemos en función a los estudios puntuales que realizan los consultores por cada solicitud. Ahora, con este modelo, va a permitir trabajar tanto el modelo hidrológico como una modelación de gestión para planificar el uso de estos recursos. De esta manera, en forma consensuada con las organizaciones de usuarios, tanto de uso poblacional, agrario, industrial y energético, establecer un plan de trabajo ordenado. Es más, la recomendación para aquellos excedentes puedan ser evaluados para una futura instalación de una infraestructura de almacenamiento, básicamente en zonas que existen áreas potenciales de agricultura, los paperos, como también existen gran cantidad de terrenos que se utilizan ahora para el cultivo de las flores, pueda ser utilizada mayor área en función a estos recursos. Así que felicitamos a la alta dirección por este esfuerzo que han hecho en contratar esta consultoría. Lo que queda simplemente es aplicarla y en el camino ir haciendo los ajustes correspondientes.